muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios, muestra tu gloria, oh, muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza. Les pido a ustedes que están en la área de Colombia, en la área de Guatemala, en el país de el país de la hermana Hilde, que es Ecuador, Puerto Rico. Ustedes han conectado a personas de Florida también, de México. Mi familia está viendo muchas áreas de México, la familia de mis padres. Entonces, bienvenida a ustedes y les voy a pedir a los que están viendo que tomen su teléfono ahorita, su teléfono o su computadora o donde estés, y manden una invitación. Si están en Facebook o YouTube, ustedes pueden mandar una invitación y tener un Facebook party, o nomás mandarles este mensaje porque les va a cambiar la vida. Si no, van a ser bendecidos con este mensaje, no porque es mensaje mío, pero es mensaje de la palabra de Dios y es mensaje que creo que es ungido. Dios me dio una palabra y estamos caminando nosotros en la Biblia, estamos caminando en Apocalipsis, pero estamos en un emocionante y bellísimo, poderoso capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, ya que están todos bienvenidos, ya que invitaron a alguien a ver estos mensajes, no nomás les va a cambiar la vida aquí, pero les va a cambiar la vida eternamente. Amén. Entonces, seguimos orando. Una cosa que sí quiero hacer es acknowledge, ¿cómo se dice? A dar de cuenta, to acknowledge, a reconocer a todos los que murieron en ese día de 9-11, 9-11, septiembre 11, hace 20 años. No lo puedo creer que hace 20 años, unos de ustedes todavía ni nacían o estaban babies y unos de ustedes ya estábamos aquí. Pero el punto es de que vivimos en un mundo, y quiero hacer acknowledge, quiero reconocer de que no estamos oblivios de lo que está pasando en el mundo y lo que estamos reconociendo 9-11 y también las cosas que están pasando en Afganistán y las cosas que están pasando alrededor del terremoto en México. También hubo por ahí por Acapulco otro terremoto, no igual de tragedia tan grande como Haití, pero un momento para orar juntos por esto y reconocer de que estamos juntos en esto y no vamos a ignorar las cosas que están pasando alrededor de nuestro mundo. Hablando con una persona que se mete a Zoom con nosotros de Guatemala, que tanta gente que se está enfermando en Guatemala y también en el país de hermano Carlos en Nicaragua. Mucha gente, familia, que estamos orando por conocidos o familia de ustedes, que estamos orando por ellos en estos países. Y aquí también, no vamos a decir que aquí no está pasando nada, pero en todo eso vamos a orar. Y quiero orar en mi corazón por unidad.
aunque tengamos diferencias, hasta en iglesias y familias hay desunión o desacuerdos con todo lo que está pasando. Y lo que podemos hacer aquí, yo no voy a tomar este lugar, yo voy a estar acá, yo voy a decir aquí y acá. Eso es más como casi político, y en eso no quiero usar el púlpito para eso, pero sí, de estar viendo hacia el Señor y a su palabra es lo que les pido, ¿verdad? Y, no, y tomar un modo de que en lo espiritual y orar y pedir por los, cualquier lado que estemos, por decir, porque sí hay divisiones en cualquier lado, y nuestras opiniones o cosas personales de lo que hacemos, lo que podemos hacer es orar y hasta poder, como dice, agreeably disagree, estar de acuerdo sin estar de acuerdo, algo así. Pero acompáñeme, por favor, un momento. Señor, te damos gracias. Ahorita que nos acompañan personas de aquí, de Thousand Oaks, de la área donde vivimos aquí en California, pero sé que personas alrededor del mundo están orando con nosotros, alrededor de Latinoamérica. Te damos gracias, Señor, que estamos en tus manos, pero te pedimos por estos países que están sufriendo con la pandemia, aquí también localmente, te pido que muchos entre esto vengan, que volteen a ti, no hacia el gobierno o hacia medicina, pero más que todo volteen a ti, Señor. Después de todo, Señor, tú eres el Todopoderoso. Te pedimos, Señor, por unión entre familias y iglesias, Señor, te pedimos eso aquí con todo corazón, también dándote gracias por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. También en reconociendo todas las personas que murieron hace 20 años en esa tragedia de 9-11 aquí en los Estados Unidos de Nueva York y Washington, todo lo que pasó en ese día, Señor. No nomás las familias o las personas que murieron, pero las familias que perdieron a alguien en esa tragedia. Señor, te pedimos, Señor, también por unidad y por salvación, por la gente en Estados Unidos, en el Medio Oriente, en todo alrededor del mundo. Te pido que en este tiempo volteemos hacia ti, Señor. Las personas hay iglesias que fueron establecidas los últimos 20 años en Afganistán. Te pedimos por los creyentes que están ahí, cuídalos, Señor, y que más mucha gente venga a conocerte ahí. Que cuides a las personas de Haití, México, partes que están sufriendo enfermedad y terremotos, Señor. Te pedimos por misericordia y como hemos orado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, es nuestra oración, especialmente aquí viendo a tu palabra, las Escrituras, hablando de que venga tu reino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Venga tu reino. Es el tema con el mensaje titulado ¿A cuál resurrección perteneces? Dicen, ¿qué tipo de título es ese? Vamos a ver ciertas cosas en capítulo 20 de Apocalipsis, y si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a capítulo 20 de Apocalipsis, y ahí vamos a ver a cuál resurrección perteneces. Capítulo 20, vamos a hablar que hay la primera resurrección, la segunda resurrección. También vamos a ver de que hay la primera muerte y la segunda muerte. Y luego, no hoy, pero vamos a ver donde va a haber el juzgamiento del gran trono blanco, y vamos a ver de que hay un tiempo que se llama el milenio de mil años, el reino milenio. En esto está aquí todo, en este gran capítulo de capítulo 20 de Apocalipsis. Ya tenemos varios mensajes en este capítulo 19 y 20 y 21. No vamos deprisa. El punto es de que vamos a ver aquí seis versículos, capítulo 20, empezando versículo 1 a 3, que ya vimos brevemente la vez pasada, pero ahora vamos a ver también 1 a 6. Y
aquí, vean conmigo, vamos a leer la Santa Palabra de Dios. Si tienen sus Biblias y si necesitan Biblia, díganme, tenemos Biblias para ustedes o en su teléfono o en su iPad, lo que tengan, pero esta es la Santa Palabra de Dios y quiero que la vean y tengan sus Biblias, márquenlas, anótenlas, es la, su carta de amor, es la Biblia, la carta de amor de nuestro Señor, que nos, el amante de nuestra alma y la palabra de Dios, aquí es. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1,000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones ese engañador. Hasta que se cumplan, ¿qué? Los 1,000 años. Y aquí, después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces, eso vamos a ver, versículo 7 y de adelante, que va a haber un tiempo después del milenio. No me voy a adelantar, pero por eso está ahí. Es decir, ¿por qué no nomás se deshace el señor del diablo y ya terminar? Es que la historia continúa. Vamos a ver eso la siguiente vez. Pero por ahorita, estos tres versículos, uno de mis favoritos es el que sujetó al dragón. Un ángel sin nombre, unnamed angel, un nombre que como... voy a decir común y corriente, no se oye bien, no es corriente, pero no vas para decir que no era como un ángel poderoso como el arcángel Miguel o Gabriel, el mensajero, o un ángel de esos que hemos conocido entre la palabra de Dios. Era un ángel, como dice, a ver, así yo lo veo. El Señor le dice, a ver tú, mijito ángel sin nombre, sujétalo. El punto es de que no era una gran guerra que ay, hay que ir y agarrar 100 ángeles, agarrar y a sujetarlo. Un ángel vino, sujetó al dragón, es un nombre dragón, ya lo vimos esto la vez pasada. Aquella serpiente antigua nos recuerda de Génesis capítulo 3 cuando engaña a Eva en el jardín de Edén. Y otro nombre que es el diablo. El diablo es el engañador, Satanás. Y lo encadenó por 1,000 años. ¡Qué bonito! Oh, espero ese día, porque este anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y anda haciendo y deshaciendo. Y creo que ahorita anda, como dicen, kicking and scratching, como rasguñando. Porque ya ve que se le está acabando el tiempo. Yo lo veo. Yo estoy, no más yo, muchos lo vemos y creo ustedes lo pueden ver. El punto es que a veces tenemos que estar involucrados en las cosas, en el mundo espiritual, en oración y viendo las cosas que están pasando alrededor de nosotros, a mí personal, en la familia, en ustedes. Y oigo todo y veo todo esto, oh, veo el demonio anda como un león rugiente. Porque su tiempo está limitado y lo ve. Él no sabe, nadie sabe el día o la hora. Pero como nos dice la palabra de Dios, sabrán la temporada, en cuál temporada viene el Señor. Y estamos en la temporada. Se ve claramente. Entonces, versículo 4 y a 7, miren aquí. Entonces, después de esto, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vamos a ver quiénes son ellos. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente o en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo. ¿Por cuántos años? 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a verlo, vamos a explicar, no se preocupen. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Dichosos, mira, aquí está. Oh, aquí anoten esto, pónganle un highlight con lápiz o un círculo, algo aquí. Dichosos y santos. Bienaventurados, bendecidos, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección.
¿Qué es eso? Lo veremos. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1,000 años. Oh, me encanta esto tanto que tenemos aquí. Y una probadita de lo que viene la siguiente vez: cuando se cumpla los 1,000 años, Satanás será liberado de su prisión. Entonces ahí lo dejo, porque a veces usamos lo que hacen en las novelas, nos dejan, digo, yo no veo novelas, pero veo que tiene la novela y diario lo dejan como en un punto donde espera para que veas la siguiente vez, y te dejan como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y aquí quiero que vean esto, es tan a todo dar, como puedo decir, de que Dios nos hace en un modo lo mismo. Ah, aquí están, ven, regresen la siguiente vez. Oh, ¿qué va a pasar? Espérense a la siguiente, porque está emocionante, viene más, no se acaba aquí la historia, no se termina. Pero, oh, que venga tu reino, Señor, amén. Venga tu reino, Señor, ahorita, como dice mi querido suegro, que venga a hoy, y así no tengo que pagar la renta del siguiente mes, porque estamos aquí batallando en este mundo lleno de pecado, lleno del demonio y lleno de todo lo que viene con un mundo caído. Pero pedimos la bendición una vez más. Señor, bendice tu palabra. Oh, Espíritu Santo, ayúdame. Que tu palabra sea clara, que entre a los corazones que están escuchando y viendo, como la espada de dos filos que entra a lo profundo de nuestro ser para cambiar y mover y hacer y deshacer, pero que sea algo que tú haces, Señor, con tu palabra. Bendícela en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En leer esta porción de Escritura, yo sé de que muchos tenemos preguntas, varias preguntas. Este gran capítulo, y nomás vimos seis y medio versículos, la mitad de versículo 7, pero ya habíamos visto los primeros tres, pero se amarran, vienen juntos, terminando capítulo 19, como que se amarró junto con los primeros tres versículos, que se trataba de deshacerse de todos los que vienen contra el Señor. Y vimos de que primero asató o sujetó a, era el falso profeta y al anticristo. Lo vimos en capítulo 19 y luego capítulo 20, aquí antes de que empiece lo que vamos a ver hoy del milenio. Vamos a ver qué pasa antes. Pues primero sujeta y se deshace de los que están trayendo todo el despapalle. En ese tiempo de la gran tribulación era el falso profeta y el anticristo. Ya vimos de eso. Y luego aquí vimos de que ahora sigue el mero mero. Y de que nosotros lo vemos como el mero mero. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, lo que le llamamos aquí ahorita, lo leímos. Pero ahora sigue él y es sujetado. ¿Para qué? Para que entre este reino que estamos hablando y viendo y esperando algún día, que viene y viene de seguro. Si Dios lo dice en su palabra, es verdad y va a venir. Toda la palabra de Dios, proféticamente, todo, la mayoría de que habla toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ya ha sido cumplido. Ya no más falta, estamos a este punto donde estamos llegando al punto donde el siguiente gran evento que va a pasar en la historia de la iglesia y del mundo es lo que se llama el rapto de la iglesia. Ahí estamos. Hemos hablado de eso mucho entre el estudio del libro de Apocalipsis, pero es una verdad, y quiero y deseo, y creo que el Señor y el Espíritu Santo quiere que ustedes también sean animados y bendecidos, como Dios hablándonos ahorita diciendo: mijitos, viene algo bellísimo para ustedes. No se den por vencidos. Don't give up. No pierdan la fe. No pierdan la esperanza. Es lo que nos da la palabra de Dios: esperanza para seguir adelante. Un día más, un día más. Una hora más a veces. Porque a veces vemos las cosas, el mundo. Y yo he visto personas que están depresionadas o ansiedad, de que ellos van hora por hora. Porque a veces es demasiado
la presión, la preocupación y todo esto no es de Dios. Pero Dios nos dice, lo mejor viene. Mira, aquí está mi palabra. Le estoy diciendo lo que va a pasar de la primera resurrección. Ustedes si han recibido al Señor y son hijos de Dios y por fe han sido convertidos, nacidos de nuevo, como le quieran llamar. Aquí tengo esto para ustedes, dice el Señor. Anímense, anímense. Esta es palabra de Dios. Pero mira, vamos a ver ciertas cosas, pero cuatro preguntas que yo saqué de aquí, como si yo lo leo y no conocía de la palabra de Dios. Y digo, a ver, tengo preguntas. Primeramente, cuatro preguntas. La primera, ¿qué es el reino milenio? ¿Qué es eso? He oído de eso. Y se oye como un cuento, se oye como algo, como una película, pero lo dice aquí, especialmente capítulo 20 de Apocalipsis, habla 6 veces en 6 capítulos menciona el milenio. Y unos dicen, ay, pero la palabra milenio no está ahí. Estudia la palabra milenio. ¿Qué es milenio? Milenio. En español es grande. Los que tienen el problema es el inglés. Millennium. ¿Qué quiere decir millennium? Si sabes español, mil es mil. Enio es, es año, traducido en el griego y latín y todo. Milenio es mil años, muy simple para latino. No, no tenemos que, ay, ¿qué? What's a millennium? Pero aquí está la primera pregunta. ¿Qué es el milenio, el reino milenio? Segunda pregunta, ¿quién son estos que se sentaron en tronos? Versículo 4. Tercera pregunta, creo que la podemos poner ahí. ¿Quiénes son los que toman parte en la primera resurrección? Es buena pregunta. ¿Seré yo? ¿Yo tomo parte en la primera resurrección? Porque la segunda no va a ser no good, no va a ser muy buena. Pero vamos a ver quiénes son los que toman parte en la primera resurrección. Y por última pregunta, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Cómo que segunda muerte? ¿Cuál es la primera muerte? ¿Qué es esto? Vamos a verlo, vamos a verlo. La primera pregunta es, ¿qué es el reino milenio? Mil años. En 6 versículos, si pueden ver ahí en la palabra de Dios, 6 versículos seguiditos. Ninguna otra parte en toda la Biblia, sí es mencionada en los libros proféticos, en el Antiguo Testamento, es mencionada brevemente que viene un tiempo, Isaías habla de ello, habla de este tiempo, de que vamos a ver ahorita, pero aquí, 6 versículos, versículo 2, 3, 4, 5 y 6, actualmente y 7, menciona en cada uno el milenio o los mil años. Mira, versículo 2 habla de que encadena a Satanás por mil años. Versículo 3, Satanás no engañará a las naciones por mil años. Versículo 4, a los martirizados son resucitados y reinarán con Cristo por, a ver conmigo, por mil años. Versículo 5, el resto de los muertos volverán a vivir cuando se cumplan los mil años. Versículo 6, los de la primera resurrección reinarán con Cristo por mil años. Después, versículo 7, después de los mil años regresa o es soltado otra vez el diablo y todo esto que vamos a ver en unos momentos. Pero ahí está, 6 versículos, 6 veces menciona esto. Entonces, aquí está lo que se llama the Millennium Kingdom. El reino milenio es un tiempo que viene. Es un tiempo que viene cuando Cristo y su iglesia, los creyentes, lo que se llama la novia de Cristo, los que son llevados en el rapto, los creyentes. Ahorita vamos a ver quién exactamente, pero es un tiempo que viene cuando Cristo y su iglesia reinarán sobre las naciones de la tierra, literalmente. Este no es elogórico o algo. Esto vamos a reinar en el milenio. Es bellísimo. El profeta Isaías profetiza de este tiempo. Isaías 2, versículo 4 y 5.
miles de años antes de la venida de Cristo, actualmente siglos antes. Y luego este profeta habla de lo que viene todavía para nosotros, que estamos viendo aquí. Dice Isaías 2, 4 y 5, Él juzgará entre las naciones, estamos hablando del Mesías, y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Este es un tiempo de que habla de que no va a haber guerra, va a haber paz, va a haber toda persona van a tener lo que necesitan. Va a ser un tiempo bellísimo, un tiempo de paz que nunca se había conocido después del tiempo del jardín de Adén. ¿Se acuerdan del jardín cómo era? Tenían todo, había paz, podían escoger todavía, pero era un paraíso, es lo que va a ser en ese tiempo, paradise, un paraíso para todos los que queden. Ahorita voy a explicar, porque todavía hay preguntas, yo sé. Vamos a explicar qué va a pasar aquí, qué vamos a hacer nosotros, si nosotros vamos a estar también en qué situación espiritualmente, nuestros cuerpos estos, o vamos a tener nuevos cuerpos, qué va a pasar, vamos a ver. Pero en ese tiempo, no más diablo, imagínense, ya vimos que se deshace de todo el anticristo y el falso profeta, y luego aquí sujetó al diablo y lo encierran por 1000 años, y luego no más diablo. No más enfermedad, no más muerte. Van a vivir todas las personas que van a vivir a ese tiempo y los que van a tener familias y nacer y todo eso, no va a haber muerte, va a haber population explosion, va a explotar la población en el modo de que, como imagínense, de que van a nacer pero no van a morir y todos van a vivir por todo este tiempo. Entonces vamos a ver la siguiente vez, vamos a ver qué pasa después de estos 1000 años cuando el demonio es soltado otra vez. Pero recuerdan este versículo, no sé si lo han visto ustedes, pero en Isaías 11:6 se habla de un tiempo que otros sectos o religiones hablan de esto, pero usan este versículo, pero están, voy a decir, confundidos con otras, los testigos de Jehová usan esto, pero ellos tienen otras creencias, y ahorita no quiero usar el tiempo para eso ahorita, porque quiero que ustedes tengan, nosotros tengamos esto derecho y straight in your mind, que lo tengan entendido en su mente y corazón, para que lo que quiero es de que no nomás, como les digo, creo que cada vez, la vez pasada, nomás quiero que entiendan el libro de Apocalipsis. No quiero de que salgan de aquí o algún día estén por allá con familia y dicen, ay, pues ustedes, tu pastor enseñó todo el libro de Apocalipsis, ¿y por qué no sabes del milenio? ¿Por qué no sabes de esto? Entonces, lo que quiero es de que sepan, haya enseñanza de lo que es la palabra de Dios y le entiendan el libro de Apocalipsis, pero también, ¿qué más? Que haya algo práctico. Que no nomás sea enseñanza como una clase de la universidad o el colegio, lo que sea, donde dan la enseñanza y uno aprende, pero algo práctico para cada uno de nosotros que nos pueda tentar el corazón, cambiarnos, ayudarnos para vivir esta vida donde vivimos en este tiempo tan crítico en que vivimos. Entonces esa es la intención. No nomás que sea una clase y entiendan, sí, para que sepan del libro de Apocalipsis y qué pasa y todo esto, pero que haga algo el Espíritu Santo en su corazón, algo práctico, algo personal, que cambie tu vida y te ayude. Esto es importante porque hay muchos que lo toman, oh, quiero que enseñe, y va a ser palabra, 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 pero no hay gracia, no hay amor, no hablan de lo que, de la gracia de Dios, el amor de Dios, porque hablan de tienes que hacer esto y esto otro, y la palabra dice, y ese es estricto, y ahí viene qué, ahí viene que tienes que hacer esto, el legalismo. Y ya saben, hemos hablado de esto,
de que no nomás quiero que deseo, y creo que es el Espíritu Santo de Dios, no nomás yo, pero la palabra de Dios y el Señor nos enseña de que sí, debemos de obedecer y seguir la palabra de Dios y todo, pero no es forzado. ¿Es en qué? En agradecimiento. Recuerden que estamos agradecidos por su perdón, agradecidos por su salvación, agradecidos porque Él murió por mis pecados, agradecidos porque por alguna razón, de algún modo, por la gracia de Dios me escogió a mí. Dice que tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti y te escogí antes de la fundación del mundo. Eso a veces es muy alto para mí para entender, como dice David en los Salmos, pero al mismo tiempo digo gracias, no lo entiendo pero lo recibo. Amén. Y sí, entiendo poquito en el modo de decir, yo sé, Señor, de que tú me amas tanto, y en eso, en tu amor, en tu, todo lo que has hecho por mí, y entender, y lo más que leo, lo más que veo del amor de Dios y su verbo, la palabra, lo más que veo, cuánto me ama y cuánto hizo por mí, que tan grande su amor es, agape sin condiciones y eterno, que digo, Señor, gracias, Señor. Por eso estoy aquí alabándote, por eso estoy, hago lo que hago, porque es su amor. It's His love that constrains me. Es su amor que me mueve a hacer lo que haga, de ofrendar o de perdonar o de hacer. O sea, no lo hago porque tengo que hacerlo, es el legalismo. Lo hago porque estoy agradecido de lo que el Señor ha hecho por mí. Y ahí entra el temor de Dios. Alguien me preguntó esta semana, no entiendo eso del temor de Dios, de que porque Él habla del temor de Dios, ¿qué quiere decir? Que tenemos miedo y porque Él nos va a castigar si no hacemos algo, o algo me va a pasar si no me porto bien. Pensaba esta persona que ese es el temor de Dios. Digo, no. El temor de Dios bíblicamente, ¿saben lo que es? Es de que uno teme tanto hacer algo que le duele el corazón de Dios. Temo de desobedecerle, temo de que yo sé cuando es algo mal, yo sé cuando no perdono o cuando lo que sea, miento o me peleo, lo que sea. Todos somos pecadores, pero al mismo tiempo, el temor de Dios es decir, ay, Señor, no es de que tenga miedo, pero me duele el corazón hacer el corazón de mi padre doler cuando me ve hacer algo de que no debo de hacer. Ese es el temor de Dios. ¿Y sabe lo que necesitamos en esta generación? El temor de Dios. Porque no hay temor. Hacen lo que quieren. Oh, sí, soy cristiano, voy a la iglesia, hago esto y doy mi dinero acá y todo esto, pero no hay temor porque siguen viviendo en el modo, por eso en un modo donde le desagrada a Dios. Tibios, primeramente. Y no nomás es el pecado de comisión, que pequé, yo cometí. Comisión es el pecado de omisión. El pecado de omisión, ¿saben lo que es? Es no hacer lo que sabes de que tienes que hacer. Y ese es pecado. ¿Cómo? Si yo no estoy haciendo nada. Ese es el problema, no estás haciendo nada. Sabes qué hacer y no lo haces. Entonces tenemos que entender, y yo lo veo, la iglesia a hoy necesita ser evangelizada. En el modo que hay no nomás tibiez. ¿Y qué dice el Señor en Apocalipsis? Que mejor caliente o frío. Porque si estás tibio, me duele el estómago, te vomito de mi boca. Dice, si estás frío, puedo trabajar contigo cuando realices y tu palabra y todo. Si estás caliente, pues te puedo usar. Si estás tibio, I'm okay. Yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo hago esto y esto otro, I'm okay. Y en eso, cuando estás tibio, lo que yo veo es que la gente alrededor dice, ah, tú eres cristiano, vas a la iglesia y a Calvario, bueno, no, a cualquier iglesia, vas a la iglesia, ya. Ah, y te veo que vives así y vas acá y tomas esto y haces esto otro,
Ah, pues yo también soy cristiano. Si tú eres cristiano, yo también. Entonces, en vez de ser un asset, en vez de hacer valor para el reino, estamos dañando al reino en el modo de que estamos desanimando a gente de que piensan, bueno, si eso es cristiano, pues ya, él es peor que yo, entonces yo también estoy bien. Entonces, es un problema. Y luego hay lethargy. La palabra es letargía en la iglesia. Oh, oremos por la iglesia, oremos por mí, oremos por nosotros, oremos por la iglesia, los que están en la iglesia, oremos por ellos. Sí, sí, no todos, pero el punto es de que ahí empieza, porque dice la palabra de Dios que el juzgamiento viene primero a la casa de Dios. ¿Un amén? No los quiero asustar, hermanos. Dios nos ama, hay la gracia, nos ama y trabaja con nosotros gently, lovingly, con amor y suavemente nos ayuda y trata de traernos, mijito, te quiero, te amo, mira, escucha la palabra, escucha al loco de Pastor Frank de que está diciendo, pero escucha que te mueva tu corazón para que sigamos adelante en la voluntad de Dios en estos últimos días. Si verdaderamente pensamos y sabemos que esto puede venir cualquier momento, ¿cómo vamos a vivir? Si te digo, el siguiente domingo a las 12 del día el Señor va a regresar, de seguro, prepárate. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues voy a ir al gimnasio para llegar al cielo todo bien ponchadito o algo. Vamos a tratar de tratar con nuestro corazón personalmente primero, de estar bien con Él. Eso es lo importante. Y tener una urgencia en mi corazón de caminar en santidad, tener una urgencia en mi corazón del prójimo que está perdido alrededor de mí, tener una urgencia de decir, se van al infierno y van a ir y no voy a hacer nada. Voy a decir, bueno, yo voy al cielo y hay los demás que se arreglen como puedan. Que esa no sea nuestra actitud. Por eso, tan importante de que hoy el Señor toque nuestros corazones y verdaderamente haya esa urgencia en mi corazón. El amor, ¿qué es el cristianismo? Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se completa, ahí está en un little capsule, en unas palabras. Amar a Dios con todo mi corazón, mente, alma y fuerza. Y amar a mi prójimo como a sí mismo. Y si verdaderamente amamos a mi prójimo, verdadera y sinceramente amo a mi prójimo, me va a importar de su eterno bienestar. Si no, no estamos obedeciendo ese mandato que ahí se cumple, el corazón de Dios, el evangelio, todo. Amar a Dios con todo primeramente, amar a mi prójimo. Entonces, esperamos este gran tiempo con gran anticipación, donde no más diablo, no más muerte, no más, este milenio. Miren, la siguiente, que explica un poco más de las preguntas. La primera pregunta era, ¿qué es este milenio? ¿Es lo que viene? ¿Vamos a reinar con él por 1,000 años? Y vamos a ver más detalle aquí en la segunda pregunta. ¿Quién son estos que se sentaron en el trono? En versículo 4 de nuestra lectura dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. ¿Quiénes son los que se sentaron en estos tronos que ve Juan? ¿Quiénes son los que recibieron autoridad para juzgar? Y recuerden, autoridad para juzgar no va a ser de que vamos a estar en un salón de juicio juzgando aquí a este, mira tú, culpable acá. No. Esa palabra, si la estudian y la ven, no es como un salón de juicio, pero vamos a estar en los tronos para gobernar las naciones, gobernar las naciones. Vamos a ver un poquito más de esto, pero ¿quién son estos que se sentaron en estos tronos? Estos son los que recibieron a Cristo, lo que se llama la iglesia o la novia, ustedes. Yo voy a decir, yo voy a tomar el paso y decir, creo que conozco a la mayoría de ustedes, los conozco en un modo donde digo, ustedes
son creyentes, son hijos de Dios, han recibido al Señor. Ustedes son amantes del corazón del Señor, porque no nomás va a ser un creyente en el cielo, va a ser la novia especial. Los que reciben al Señor desde la crucifixión y la resurrección hasta el día del rapto, los que reciben en ese tiempo de gracia, se llama el tiempo donde la gracia es derramada de salvación. Esa es llamada la novia de Cristo. Y la novia tiene un lugar muy especial en la gloria. Porque como hablamos, los invitados van a estar invitados, pero cuando uno recibe al Señor, ya no nomás eres invitado a las bodas del Cordero, ya no nomás eres un invitado por ahí, ahora tú eres la persona la novia, con una boda. ¿Quién es la invitada de honor? ¿A quién se le ve? ¿A quién está bien? Y vamos a tener una relación íntima con el Señor. Yo no sé exactamente cómo va a ser, pero yo tengo una relación íntima con mi esposa. Y los que están casados tienen una relación muy especial. Y se cuida uno, y yo la cuido, vamos a algún lugar, yo la cuido, la tomo de la mano, vamos a un lugar donde hay peligro o algo, yo estoy cuidándola, yo estoy viendo a ver si está bien. Yo tengo una relación mucho más íntima que la que tengo con cualquiera de ustedes. I'm sorry, pero así es. Pero igual como ustedes, como Fermín y Sherry, tienen algo especial y se aman, Luis y María y todos ustedes que están casados, sí saben lo que digo, ¿verdad? Pero imagínense, en la gloria, nosotros, quién sabe cómo va a ser, pero nuestro Señor nos va a ir a conquistar, nos trae aquí de la mano abrazaditos. ¿Cómo va a ser a mí? Si es toda la iglesia, la novia, ¿cómo va a ser todo eso? No sé, pero vamos a ser la novia, Él nos va a cuidar. No nomás ya la novia, ya vamos a estar, el matrimonio va a ser consumido, donde vamos a estar ya juntos, unidos, esposo y esposa. Y hace el ejemplo en Efesios capítulo 5, donde habla de eso, que la novia de Cristo es como la comparación del matrimonio de hoy, lo compara a lo que va a ser en el cielo con el Señor. ¡Oh, bellísimo! Entonces, ¿quién son estos que están sentados en los tronos? Imagínense, vamos a tener tronos, los creyentes, ustedes, y vamos a ver quién más, pero los creyentes, la novia de Cristo, vamos a estar ahí reinando con el Señor en ese tiempo. ¿Y a quién vamos a reinar? Vamos a ver eso también, porque en el tiempo de la gran tribulación, va a morir mucha gente, va a haber todo, pero va a haber los que sobreviven. ¿Y quién va a ser? Los de Israel, los israelitas, los judíos y todos los que no recibieron, como leímos, la marca en la mano, la marca en la frente, todos los que no se dieron, adoraron al demonio, todos los que no se dieron por vencidos, todos los que fueron desgollados y martirizados, todos ellos también van a estar allí en ese tiempo del milenio, y todos los que pusieron su fe y confianza en el Señor, los santos de la gran tribulación que recibieron al Señor dentro de la tribulación, que fueron martirizados pero no se dieron por vencidos, es lo que leímos ahorita. Entonces, ¿quién va a estar ahí sentados o tronos donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar? Y van a decir, pues vamos a estar nosotros con este cuerpo, ¿cómo va a ser? Es una buena pregunta, porque cuando uno estudia la palabra, ese tiempo, recuerdan, vamos, el rapto de la iglesia, a ese punto, cuando estaremos en la gloria, vamos a recibir nuestros nuevos cuerpos, vamos a recibir, lo dice que lo mortal va a recibir lo inmortal. 1 Corintios capítulo 15, ahí la pueden leer, donde dice que lo que se corrupte no puede recibir lo que no se corrupte. Quiere decir que vamos a recibir un cuerpo que va a ser eterno, va a ser por siempre en la gloria, ya no lo vamos a deshacer, ya va a estar perfecto, vamos a ser como Él es, no en deidad de Jesucristo, no vamos a ser en deidad, no vamos a ser dioses, pero vamos a ser como Él es en ese punto, ese momento, ese tiempo, después de la gran tribulación, vamos a regresar ya glorificados con el Señor, a reinar con Él sobre estos que se siguen en la tierra, que todavía ellos no son glorificados. Entonces vamos a reinar con Él, nosotros vamos a estar
hasta más que los ángeles, dice, pero vamos a ser como ángeles reinando en ese tiempo con el Señor, bellísimo. Y esto, podemos hablar mucho de esto, pero siguiendo adelante, los que están sentados en los tronos son los creyentes que han recibido al Señor. Pregunta número 3. ¿Quién son los que toman parte en la primera resurrección? Y vimos en versículos 5 y parte de 6. Al terminar versículo 4 dice que volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1,000 años. ¿Quiénes son? Los que fueron martirizados en la gran tribulación. Acabamos de leer eso. Y luego capítulos 20, versículo 5. Lo pueden poner ahí. Dice que esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Esas palabras, dichosos y santos, blessed, bienaventurados, bendecidos y santos, los que tienen parte en la primera resurrección. Hay primera resurrección y hay segunda resurrección. Por eso le llaman primera resurrección. La primera resurrección no es un evento nomás de que todos son resucitados, pero lo explico así. Primeramente la pregunta, el título del mensaje que era, ¿a cuál resurrección perteneces? Porque hay la primera resurrección y la segunda. La primera, ¿y quién toma parte en la primera resurrección? Primeramente, los santos, los creyentes del Antiguo Testamento. Los que fueron salvos del Antiguo Testamento, sí hay gente, ay, pero ¿cómo si Cristo todavía no morito? Pero pusieron su fe en un Mesías en el futuro. Y Dios, como Abraham, dice que por tu fe eres justificado. Tuvo fe y creyó y tuvo fe, fue justificado. Igual que nosotros, ahora vemos hacia atrás. Vemos con fe, no estamos ahí, no lo estamos viendo, no estuvimos ahí hace 2,000 años. Pero en fe vemos hacia atrás y el Señor nos salva porque creemos en la obra terminada en la cruz. Entonces los creyentes del Antiguo Testamento no sabían que iba a morir en la cruz, pero pusieron su fe en un Mesías, en el Señor que dice te voy a salvar y va a venir ese momento. Entonces es un tema también que tiene muchos modos de explicarlo, pero cuando mueren los santos del Antiguo Testamento entraban en el Hades. Hades había dos, como la historia de Lázaro y del hombre rico, donde el hombre de que no era creyente se fue al lado donde se veía, pero había una división donde se puede cruzar de aquí para allá. Uno estaba en el pecho de Abraham, descansando, un bellísimo lugar, pero no era el cielo todavía. Pero a cruzar estaban los incrédulos, como el hombre rico que Lázaro comía las borunas del hombre rico. Y entonces está ahí, hay una división, pero un lado es el malo y uno el bueno. Hades. De ahí entonces es cuando Jesucristo muere y dice que muere y antes, entre los 3 días antes de ser resucitado, dice que va a Hades y saca a los prisioneros. Bellísima palabra, no los quiero confundir, quiero estarme en el tema aquí, pero es los santos del Antiguo Testamento son los que están ahí, la primera resurrección. Los que mueren en Cristo antes del rapto, los del rapto a que no morimos, pero somos llevados a ese mismo tiempo, y los que reciben al Señor durante la gran tribulación. Les voy a leer aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, me voy rápido porque quiero terminar este tema. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Ya he leído esto, pero aquí nos enseña, miren, de la resurrección, los eventos. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, ¿okay? Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Versículo 14, aquí está. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Pregunta. Les pregunto a ustedes, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Sí. Dios resucitará también con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Aquí está. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, el rapto, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice, a los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Entonces ahí lo pueden ver ustedes, estudiarlo, y aquí está. Luego lo que los que estemos vivos, quiero terminar esto porque es bonito. Los que estamos vivos, creo que es nosotros. Los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, ¿por cuánto tiempo? Por siempre. No nomás los 1,000 años, sí, los 1,000 años reinaremos, pero ahí nos termina la historia, hay más. Como han visto los anuncios que están vendiendo con los cuchillos o algo, y dicen, pero hay más, y si compran ahorita, pueden llevarte esto, y también, pero hay más, y si compran esto, les damos esto y esto, y hay más, y es lo que les digo, hay más todavía para nosotros aquí, hay más. Y miren, ¿saben lo que es? Así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, hermanos. Esto viene para nosotros, amén. Esto viene para estar con el Señor por siempre, reinando con Él. Sí, los 1,000 años va a ser excelente, pero vamos a ver que hay más y no termina la historia. Esta es la primera resurrección. Reinaremos con el Señor por 1,000 años, sí, luego reinaremos y estaremos con Él por siempre, siempre. Qué glorioso tiempo, amén. Qué glorioso tiempo que viene para quien, el creyente, a ustedes. Oh, venga tu reino, Señor, amén. Romanos 8:18, no lo puse ahí, pero miren lo que dice. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales de hoy en nuestra vida con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, amén. Anímense. Con esto, hermanos, sean animados. Última pregunta, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? Aquí terminamos. Apocalipsis 20, versículo 6, la última parte dice que la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Ahorita lo explico. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1,000 años. Hermanos, la segunda muerte, ¿qué es? Primeramente, no tiene poder sobre nosotros. La segunda muerte, generalmente todos vamos a morir físicamente. Todos vas a morir, menos los de que vamos en el rapto. Pero esta es la primera muerte. Vamos a morir físicamente. Pero nuestra alma, nuestro espíritu vive por siempre y recibimos nuevos cuerpos y todo eso. Pero luego viene el juzgamiento y la segunda muerte. La segunda muerte es cuando viene, y vamos a leerlo. La segunda muerte es para al que nunca recibieron al Señor como su Señor y Salvador. Nunca pusieron su fe en la obra terminada en la cruz. Nunca. Quizás hasta creían en Dios, pero uno dice, yo creo en Dios, pero nunca lo recibieron como su Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen en Dios, dice ahí en Santiago. Los demonios creen en Dios, pero tiemblan a oír su nombre. Creen en Dios, pero no lo han recibido como su Señor y Salvador, no están salvos. Los que participan en la segunda muerte murieron sin aceptar de su perdón y amor eterno. Miren, aquí está. Les voy a dar una probadita de lo que viene la next time, la siguiente vez. Apocalipsis 20, 14. Ponlo ahí, por favor. Esto es importante. Aquí terminamos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que, no sé si la pueden poner. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, que yo hablo seguidamente aquí, el que no fue hallado escrito, su nombre hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro que Dios desea que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Dios no desea esto para nadie. El Señor no vino a condenar al mundo, dice, y vine a salvar el mundo. Juan 3:18 dice, yo no vine a condenar al mundo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no creer, dice la palabra de Dios.
Entonces el cristiano, los que ponen su fe y confianza en el Señor, nacen dos veces. Lo explico así, nomás recuerden esto: el que nace dos veces muere nomás una vez. El que nace nomás una vez muere dos veces. ¿Cómo es eso? Yo nazco del vientre de mi madre, como le dijo Jesús a Nicodemo. Le dice, tienes que nacer de nuevo para ir al reino de Dios. Dice Nicodemo, ¿cómo puedo ir al reino? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez y ser nacido de nuevo? Dice, no, el que nace en espíritu y verdad. Es un momento cuando uno dice, Señor, perdóname mis pecados. Yo he caminado en la carne, he caminado físicamente, pero cuando uno recibe al Señor, eres nacido de nuevo en el espíritu. Ahora ya no más eres un ser carnal, eres un ser espiritual. Y ese es el nacimiento de nuevo, que cada persona que lo recibe sinceramente, como si el Señor y Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida, y ahora naciste de nuevo, naciste dos veces. Entonces viene la muerte física, se muere uno, pero la muerte segunda, la segunda muerte no tiene poder sobre ti, sobre nosotros, porque pasamos de la muerte a la vida. No somos juzgados, tenemos como el Passover del Antiguo Testamento, sobrepasamos la muerte a la vida. Es algo bellísimo, hermanos. ¿No pueden gozar en esta verdad? Que la segunda muerte no tiene poder sobre ustedes. Tenemos vida eterna desde ahorita en adelante. Nacer. Pero mira, terminamos. El que nomás nace una vez, muere dos veces. Muere lo físico y luego viene el juzgamiento del gran trono blanco, que vamos a ver la siguiente vez. Y muere la segunda vez. ¿Qué es? Es una muerte, no que va a morir, se desaparecen. Es una muerte que dice muerte espiritual, que se separan de Dios por siempre y por siempre, en un lugar terrible donde dice aquí. Pero ¿a cuál resurrección pertenece? Les digo a ustedes, recíbelo ahorita. Les digo a los que están viendo, los que están aquí, recíbelo ahorita y mira los gran beneficios que vienen. Nacerás de nuevo en el Espíritu, el segundo nacimiento, y ya no morirás jamás. Tomarás parte en la primera resurrección, tomarás parte en el rapto de la iglesia. La segunda muerte no tiene poder sobre ti. Tu nombre será escrito en el libro de la vida y reinarás con el Señor por siempre. Amén. Beneficios, beneficios. Y eso se los digo a ustedes. ¿Quieren los beneficios? Y es tan sencillo, tan simple. Señor, perdóname de mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy mi vida. Ahorita entra mi vida y mi corazón. Y dice ahí que escribirá tu nombre en el libro de la vida. Cuando los libros sean abiertos, ahí te van, ahí vas a estar. Voy a decirle, Señor, entra a la gloria del Señor. La segunda muerte no tiene poder sobre ti. Partiste en la primera resurrección. Serás llevado como la novia de Cristo en el rapto. Qué bendición, qué bendición, qué bendición. Podemos regocijar al Señor y decirle, gracias, Señor. Nos ponemos de pie, por favor, para terminar con alabanza y darle gracias. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Revelation Song? Ah, escuchen de esta alabanza, ya la cantamos, pero miren, ahorita, no nomás escuchen, pero cántenla con todo corazón, porque a veces estamos, ah, santo, santo, santo es el Señor. No, santo, santo es el Señor. Alábenlo con todo corazón, denle gracias que Él es santo y nos hace a nosotros santos. Bendecidos y santos, dice aquí en capítulo, en versículo 6. Bienaventurados, dichosos y santos son ustedes. Y pueden dar una sonrisa y darle gloria a Dios. A ver, una sonrisa, los que puedo ver sin más que una sonrisa. Y alabar al Señor y le damos gracias porque estamos, somos llamados, somos hijos del Señor. Vamos al cielo y a la gloria muy pronto, amén. Amén, que Dios los bendiga y que alabar al Señor.
una probadita, little taste, de cómo va a ser el cielo ahí alabándolo al Señor. Santo, santo es el Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Que estas palabras de aquí son del corazón mío y del corazón de Dios. Y es para ánimo, con amor. Recíbanlo todos los que ven y escuchan. Y para terminar.